Bienvenidos una vez más a la Escuela de Inversión. Hoy hablaremos de cómo actúan y piensan los ricos. Iniciamos de esta manera un ciclo dedicado al dinero. En el capítulo de hoy, capítulo 1, hablaremos de la relación que los ricos establecen con el dinero. Y para ello hemos invitado a Juan Haro. Juan, bienvenido. Hola, buenos días, Vicens. La verdad que un tema apasionante, sin duda, el de hoy. Muchas gracias por tu invitación. Vamos a hablar entonces de la relación que establecen los ricos con el dinero. Pero tenemos que empezar por ponernos de acuerdo sobre qué es ser rico. Pues sí, interesante concepto. Efectivamente, aquí cabe todo tipo de opiniones. Cada persona va a poder decir lo que es rico para ella o para él. Por ejemplo, es curioso ver cómo a los 20 años, por ejemplo, un rico es quien conduce un deportivo, ¿no? Todos hemos tenido bien 20 años, ¿verdad? Y bueno, cuando ves una estrella en televisión, cuando ves a alguien que conduce un cochazo, bueno, pues para los 20 eso es lo que significa ser rico. A los 30 posiblemente la gente piense que el ser rico es cuando tienes una gran casa, un gran chalé, un trabajo con mucha responsabilidad, con gente posiblemente a tu cargo o un trabajo con un gran sueldo, ¿verdad? Ese es el concepto que muchas personas tienen a los 30 de lo que es rico. A los 40 pues estaríamos hablando seguramente, ya ves la vida de otro color, ¿verdad? Y ya ahí dices, oye, yo lo que valoro realmente, el ser rico para mí es aquella persona que tiene tiempo libre y que tiene un gran nivel de vida, ¿no? A los 50 posiblemente empieza la persona a definir el concepto de riqueza o de ser rico, pues cuando estás jubilado, cuando vives tus próximos 30 años viajando, conociendo el mundo, dedicándose sobre todo pues a esos hobbies que te gustan, ¿no? Eso es quizás el concepto de los 50. Y bueno, para nosotros, o para mí, sin ninguna duda, independientemente de la edad en la que te encuentres, para mí ser rico, y ese es el concepto que vamos a, bueno, pues a hablar hoy de ello, es aquella persona que no tiene cadenas, que no existe el tener que, ¿no? No es que tengo que levantarme para ir a trabajar, no es que tengo que generar dinero, no es que tengo que mantener mi nivel de vida y, por tanto, bueno, pues ahí no puedes escoger, por lo tanto, no eres rico. Da igual si ganas, y conozco mucha gente que gana más de 100.000 euros, ¿no? Ahí tenemos el caso de los controladores, ¿verdad? Algo puntual que está ocurriendo hoy, y de los controladores aéreos, y bueno, tienen unos sueldos impresionantes, pero pueden escoger. ¿Pueden realmente escoger? Bueno, pues ahí dejo esa pregunta en el aire. Muy bien, muy bien. Es una reflexión muy interesante. Decimos que los ricos son personas distintas, son diferentes. Profundicemos un poco. ¿En qué son distintos al resto de mortales? Bueno, hay que partir de la base. Gracias, Vicente. Es un tema muy interesante porque a veces uno puede pensar que son extraterrestres, ¿no? Y dice, bueno, no es que esa gente es la gente que tiene dinero, la gente que es rica, que puede elegir, que puede escoger, que le ves que sigue unos patrones distintos, parece que son extraterrestres, ¿no? Parece que no son humanos. Y todos sabemos que no es así, que efectivamente son personas de carne y hueso, pero efectivamente hay aspectos que le hacen diferente, ¿no? Aquí tenemos el primero, ¿no? Y partimos desde aquí, desde la base. Tú puedes estar, y este sería un bonito programa para la televisión, de estar viviendo, lo que pasa que eso no crearía una buena cuota de mercado, ¿no? Pero estaríamos hablando de que desde el momento que son pequeños, el tipo de lenguaje, el tipo de conversaciones que giran a su alrededor son conversaciones muchas veces basadas en que te des cuenta en la confianza que tienen hacia ti, en que tú puedes lograr absolutamente todo lo que quieres. El hecho de esos temas que hablan sus padres, sus hermanos, mayores, pequeños, son temas que son relacionados con el dinero. Algo que es tabú en una familia que está constantemente por perseguir un sueldo o que está trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche o más, bueno, pues casi no tienen ni tiempo para hablar. Por lo tanto, sí es verdad que la educación y la comunicación que existen, claro que va a haber familias de personas que son económicamente independientes que no están dentro de este patrón, pero estamos hablando de ese grupo escogido que efectivamente hace lo que quiere, que escoge lo que quiere hacer en cada momento y sin duda la educación es un punto muy, muy importante y repito, es muy distinta a la educación donde se le está transmitiendo al niño, oye, oye, no, no, cuidado que te vas a pegar, no, pero ¿qué haces? Y están constantemente frenándolo, ¿no? Este es un aspecto muy bonito. Muy bien. Por ejemplo, el tema de la mentalidad, ¿no? Este es importante, ¿no? Lo que es la mentalidad de abundancia o la mentalidad de escasez, importante, y está relacionado con el punto anterior, con lo que es la educación.
¿A qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo con abundancia? Abundancia significa de que mientras una familia media está guardando los activos, el poquito ahorro que tiene, el sueldo que tiene, el trabajo que tiene, bueno, incluso las conversaciones que tiene en su círculo de amigos, familiares, donde está hablando de la crisis, de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Esta es una mentalidad donde te enfocas en lo que tienes, en lo que posees. Y la mentalidad de abundancia es aquella donde dices, no, como en la foto, muy bien elegida, por cierto, ahí estás esperando cualquier cosa y que cualquier cosa que te va a llegar va a ser positiva. Porque estamos en una sociedad, si te comparas hace 100 años, pues verás las diferencias tan abismales que hay, donde realmente pues, vivimos en una sociedad donde cualquiera tiene un móvil, cualquiera tiene un coche, cualquiera tiene un hogar, y esto, salvo para un pequeño grupo de personas, la mayoría es así, vivimos en una época sin ninguna duda de abundancia. Y en las conversaciones de los ricos aparece ese concepto, donde tú puedes conseguir absolutamente lo que sea, y puedes lograr lo que quieras. Este tipo de comunicación, de mensajes, ese tipo de mentalidad, no ocurre en las familias medias, donde lo que se procura es, oye, conserva tu empleo, cuidado, no intentes nada nuevo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué otros elementos son importantes? Bueno, pues sin ninguna duda, lo que decíamos también, ¿no? No hay limitación. Época de abundancia, vida de abundancia, pensamientos positivos. Puedo conseguir absolutamente cualquier cosa, ¿no? Esa confianza que te van inculcando desde pequeño en una familia que es rica, generalmente, quizás por el tipo de educación que también reciben las personas, tanto en su entorno educativo como en su entorno familiar, bueno, pues te hacen decir, no, yo quiero quedarme como estoy, Santa Rita, que me quede como estoy y que no me caiga un rayo encima. Bueno, pues repito, va todo unido y, por tanto, al final vas creándote esa mentalidad de ir solamente a por lo que tienes, que ir a por un salario, a por un puesto de trabajo y no piensas en más allá. Es más, el otro día con un amigo hablaba con un profesor de inglés precisamente de esta posibilidad, ¿no? De decir, oye, ¿tú crees que una persona puede recibir ingresos constantemente sin cambiarlos por tiempo? Y le parecía como algo de ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues ese tipo de educación que él ha recibido, que ha recibido mucha gente, le impide pues pensar en este aspecto, ¿no? En lo que son las limitaciones. No existe ninguna limitación. Tú puedes conseguir todo aquello que quieras, ¿no? Y a la medida que lo creas, tu vida sin ninguna duda cambiará, ¿no? Muy bien, muy bien. Una reflexión antes de entrar al tema de los miedos y que va muy, muy ligada con el tema de las limitaciones. Juan, ¿dirías que las limitaciones son reales o son autoimpuestas? Bueno, efectivamente aquí entraríamos en un tema muy interesante, muy bonito, con respecto a qué es lo que te vende la sociedad, ¿no? Qué es lo que te vende la masa, ¿no? Aquí que estamos viendo en esta foto una oveja, bueno, pues también significativo, ¿no? El hecho de la oveja, qué es lo que quiere la sociedad, qué es lo que quiere la masa, qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que quieren los bancos, la financiación, la economía mundial. Bueno, pues quieren que estés ahí atrapado, ¿no? Una de las cosas que a mí me impactó mucho cuando estuve viviendo varios años en París, por ejemplo, fue la cantidad de bibliotecas que había, la cantidad de kioscos de prensa. Te estoy hablando de los años 80, ¿no? Mediados de los 80, 83, 84, 1985. Y eso, al final, lo que te incita es a tener más información y más posibilidades de elección. Pero sin duda esa capacidad, ese cortarte esas posibilidades, esa mentalidad que impera en los medios de comunicación y en la masa es precisamente crearte, como vemos aquí en esta diapositiva, fantasmas o miedos o crearte limitaciones. Realmente te están diciendo, no, tú puedes llegar hasta aquí y todo lo demás es un sueño, es una utopía, eso lo consiguen unos pocos privilegiados. Y al final, bueno, pues desde que eres pequeño te van diciendo no, te anulan la creatividad, te anulan el hemisferio derecho, te anulan absolutamente todo, y eso hace que esta sea una de las principales diferencias entre una mentalidad de una persona rica y una mentalidad común. No voy a utilizar el término pobre porque tiene connotaciones negativas y no es el caso. No se trata de decir unos son buenos y otros son malos, no. Unos son diferentes, distintos. ¿Y por qué tienen lo que tienen? ¿Por qué viven como viven? ¿Por qué? ¿Porque tienen enchufe? ¿Porque han venido de la nada? ¿Les ha caído un montón de dinero? No. Simplemente porque estos patrones de pensamiento, esto que estamos diciendo, el no escuchar tanto los medios de comunicación, bueno, pues ellos mismos se separan y dicen, no, yo no quiero escuchar esas limitaciones. Yo no quiero estar con gente que constantemente está en una
mentalidad de escasez. A algunas personas que puedan escucharnos, no obstante, Juan, podrían pensar que, claro, que no tienen miedos porque ya son ricos. ¿Y qué teníamos que decir? Es decir, ¿realmente es que son ricos y entonces dejan de tener miedo? ¿O para poder llegar a ser ricos, a tener esta mentalidad de abundancia, primero tienen que superar los miedos? ¿Qué va primero? Para mí, sin ninguna duda, lo primero es no pensar en el concepto miedo, ¿no? Si tú estás recibiendo una educación, una serie de mensajes, estás leyendo una serie de libros, estás viendo una serie de películas y el mundo donde te mueves, ¿no? Tus amigos, tus familiares, la gente, estás viendo que son gente próspera, que son gente que están pensando en crear activos, no en tanto en gastar. Distinto es lo que te vende la televisión, esos programas que te dicen que los ricos despilfarran y que tienen sus... los ricos también lloran, eso es otra película. Pero sin ninguna duda, el concepto de miedo, el concepto de fantasma, no está dentro de su jerga, de su vocabulario normal, dentro de lo que hacen ellos. Ellos les encanta crear alguna cosa, les encanta salirse, como decíamos hace un momento, de la manada. Por lo tanto, no va primero el fantasma o el miedo, lo que va primero es cuidar su mentalidad, cuidar su estilo de vida, cuidar lo que piensa, cuidar lo que entran, y aquello que les genera ruido, distorsión, lo van eliminando. En el caso de la mentalidad más común es al contrario, ¿no? Lo que haces es protegerte absolutamente diciendo, oye, esto que no me ocurra a mí, esto que no me ocurra a mí. Y al final ese miedo te va paralizando. Por lo tanto, son conceptos distintos, Vicens. Muy interesante. Muy interesante. Este es el tema que decíamos, ¿no? No ven tantos fantasmas o miedos precisamente porque no se enfocan en ello, ¿no? Se enfocan en esa mentalidad de la abundancia, donde yo, por ejemplo, puedo vender 3 inmuebles y generar 500.000 euros, o yo puedo crear un negocio, dejar a una persona funcionando que la esté llevando bien y que ese negocio... ¿Por qué? Porque lo han visto en sus amigos, porque lo han visto en su entorno. Claro, si tú trasladas esa forma de pensar a una persona que tiene una educación normal y corriente, ¿qué es lo que está viendo? Pues que su padre está echando más horas que un reloj, que al final si su padre se pone malo 3 días, empieza a jurar en arameo. ¿Por qué? Porque dicen que le están quitando dinero, porque está perdiendo, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas... mira, si me permites un chiste con respecto a la mentalidad un poco que existe entre quizás una persona rica y una persona que no es tan rica, pues cuentan que un inglés, un francés y un español entran a un restaurante y dice uno de ellos, oye, oye, pero mira... ¿Quién hay ahí sentado? Es Jesucristo. Dice, hombre, ¿qué me estás contando? ¿Cómo? Que no es ese Jesucristo. Que sí, déjame que vaya para allá. Los tres tenían un problema físico, ¿no? Y entonces llega uno, llega el inglés y le dice, oye, oye, perdona, ¿tú eres Jesucristo? Y le dice, bueno, sí, la verdad es que me ha reconocido. Oye, por favor, no lo comentes por ahí, estoy aquí con mis amigos en la intimidad. Oye, vale, vale, no, no, no voy a decir nada, pero mira... tengo un dolor aquí en la rodilla, por favor, pásame la mano por encima de la rodilla, llevo años con este dolor. Dice, venga, vale, pero por favor, sé discreto. Coge y le pone la mano en la rodilla y automáticamente el hombre se encuentra mejor y dice, hombre, muchas gracias Jesucristo, muy amable, no digo nada, me siento. Total, que Jesucristo le dice a sus amigos, ya verás cómo vienen los otros dos, a que les cure cualquier cosa. Llega el segundo, el francés. Oiga, mire, mire, que yo llevo unas gafas, ya me ha dicho mi compañero que es usted Jesucristo, le dice el francés, yo tengo unas gafas de culo de botella, no veo prácticamente nada, ¿sería usted tan amable? Mi vida cambiaría, páseme la mano por la cabeza. Total, que le pasa la mano, efectivamente, el tío le da un abrazo y se sienta. Total, que está comiendo Jesucristo y le dice a sus amigos, oye, esto es muy raro, ese que está ahí al lado, se refería al español, qué cosa más curiosa, no viene, no debe de tener ningún problema ni nada. Total, que terminan de comer y ya Jesucristo, ya intrigado, se acerca a la mesa donde estaba el inglés, el francés y el español, y le pone la mano al español en el hombro y le dice al español, cuidadito, a mí ni tocarme que estoy de baja. O sea que muchas veces esta es un poco la mentalidad de la gente, ¿no? Es decir, quieren seguir de baja, quieren seguir cobrando un sueldo, quieren seguir un poco en su zona cómoda y no y piensan que, oye, lo mejor que me puede pasar a mí es seguir de baja. No es simplemente una broma, por favor, que nadie se sienta un poco, bueno, pues simplemente es un poco para ver un poco la mentalidad que existe en el mundo laboral, en este país o en cualquier otro, ¿no? Lo de inglés, francés, español es lo de menos. Muy bien, queda claro, queda claro. También nos dices, Juan, que los ricos se relacionan de forma diferente al resto de personas con el dinero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de relación establecen? Bueno, pues en primer lugar, nacen quizás con un gen diferente. Cuando digo esto, no me refiero
científicamente, ¿no? Pero nacen ya desde pequeños pensando en que la relación con el dinero es algo que la ven como casi una obligación. Si muchas veces la persona media lo que ve es que el dinero es una carga, ¿no? Tener que estar con... De hecho, no llevan una contabilidad, no llevan una gestión, no saben el dinero que gastan, no saben cuánto dinero pagan a los bancos. Digamos que es casi una cruz, ¿no? Es como una piedra en la mochila, ¿no? El hecho de tener que estar gestionando los pagos, los cobros... Mira, yo quiero que lo haga el banco, yo tiro de tarjeta... No llevan ese control. Sin embargo, una persona que es rica... o que lo ha sido a base de mucho trabajo, esfuerzo, no me estoy refiriendo aquí a los ricos que heredan, ¿vale? Ni a los ricos que les toca la primitiva. No estamos hablando del concepto de una persona que se hace a sí misma y que se procura un entorno diferente. La relación con el dinero es precisamente esa. Están pensando constantemente en cómo hacer crecer ese capital, en cómo controlar los gastos, en cómo vivir bien, en cómo lograr que esa educación a los suyos gire en torno a que tengan más y más posibilidades. Y por tanto, sí, quieren vivir bien, pero saben que para vivir bien tienen que relacionarse mejor cada vez con el dinero. Entonces, leen sobre temas de finanzas, leen sobre temas de contabilidad, hablan con sus gestores, hablan con su banco, se reúnen con ellos. Es decir, desde bien pequeños empiezan a relacionarse de una manera muy distinta a la que se relaciona una persona que simplemente tiene el dinero ahí pues para pagar facturas, ¿no? Es un poco la relación básica que tienen con las finanzas una persona común. Muy bien. Este es otro concepto también, Vicens, muy interesante, ¿no? Desde pequeños, la gran mayoría están pensando en qué, en crear negocios. Sí es verdad que la cultura quizás anglosajona, americana también, en Estados Unidos, en otros países, sí es verdad que desde los 16, 17 años, pues trabajan para conocer un poco y para pagarse sus estudios y luego a partir de ahí empiezan a crear sus imperios, sus activos y demás. Pero están constantemente programados desde bien pequeños en crear eso que estaba diciendo hace un momento, sus activos, ¿no? Empiezan a crear sus negocios, sus inversiones, a empezar a hacer sus pinitos en bolsa, en inmuebles también. Son personas que, aunque pueda parecer que no tienen una gran cartera de inmuebles dentro de sociedades suyas, pero en definitiva no están pensando en cambiar su tiempo por un salario. Son ricos y pueden elegir, entre otras cosas, porque piensan en términos de dedicar un determinado tiempo y recoger dinero siempre. Por lo tanto, no son gente que se pueda decir que son asalariados, salvo unos pocos que tengan verdadera pasión por lo que hacen y prefieran. Pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de ricos. Muy bien, muy bien. Aquí, lamentablemente, en esta sociedad parece que hay más gente interesada en trabajar para los demás a cambio de cierta ilusoria seguridad que en emprender. Decías también que los ricos pensaban en crear activos. ¿Qué significa esto, Juan, para la gente que no sepa aún qué es crear activos? ¿Nos puedes explicar un poco el concepto? Claro, cuando decías esto mismo de pensar, de trabajar para otros, Vicens, volvemos a lo mismo, a lo que te enseñan los medios de comunicación y el sistema educativo, ¿no? De este y otros muchos países. Te están enseñando precisamente a qué, a prepararte para alguna habilidad en concreto, venderla y que te paguen por ello, es decir, para ser un asalariado. Te están programando en tu hemisferio izquierdo para que seas hábil en una determinada área y ya está, y luego te pongas al servicio de una gran empresa, ¿no? El sueño, como tú bien sabes, de la gran mayoría de los españoles o de los europeos es ser funcionario, ¿no? Y bueno, no deja de ser un sueldo, a pesar de que estás diciendo que no a otras muchas cosas, pero sí estás diciendo a que te cae un sueldo todos los meses, ¿no? Y esa es quizás la máxima aspiración de muchísima gente. Pero, repito, en el mundo de los ricos esa no es una opción. ¿Por qué? Pues porque ellos han estado viendo cómo viven sus padres, han estado viendo, y eso es lo que ven, eso es lo que quieren vivir. Y para ello lo que hacen es imitarles. Las conversaciones que tienen o las asignaturas, entre comillas, que ofrecen después del colegio son muy interesantes, hablando constantemente del dinero, hablando de negocios, escuchando temas de conversación, viendo lo que hacen sus padres. Eso es precioso, cosa que el tipo de educación que decíamos que reciben es distinto. La sociedad está, digamos, está programada para ello, para crear gente, como en las guerras de las galaxias, gente clones que hagan exactamente lo mismo, ¿no? Pero es parte del juego, porque en la medida que yo tenga gente así, tendré gente que está cotizando a la seguridad social, que está pagando Hacienda, que está constantemente pagando impuestos, gente que no se cuestiona nada y que no está pensando, porque no tiene tiempo para pensar, en cómo pagar menos impuestos, ¿no? Este es un claro ejemplo. Efectivamente, es esta característica que estás comentando tú, el hecho de crear activos, ¿no? ¿Qué es un activo? Tendríamos que empezar por ahí y quizás
muchas de las personas de la comunidad de la Escuela de Inversión a estas alturas sabe lo que es crear un activo. Lo vuelvo a comentar, un activo es aquello que tú pones tu tiempo durante un determinado espacio, días, semanas, meses, años menos, pero bueno, también, y automáticamente ese activo, eso que tú has creado, te está constantemente dando dinero. Entonces, esa es la mentalidad. Una casa puede ser un activo, puede ser un pasivo. Un negocio puede ser un activo o un pasivo. Exactamente igual, depende de si te quita o te pone dinero. Pero esa es la mentalidad del rico. Personas que dicen, no, vamos a ver, si yo pongo mi tiempo en un salario, ¿estoy creando un activo? No. No, porque si yo dejo de trabajar en esa empresa, automáticamente dejo de recibir dinero. No me interesa, no juego. No entro en ese juego. No me gusta. Ahora bien, si yo creo un negocio, fracase o no fracase, estoy jugando a algo que me va a reportar beneficios si yo sé sistematizarlo. Si yo invierto en la bolsa y cojo ese dinero y me está generando una plusvalía, estoy generando un activo. Y esa es la mentalidad tan positiva que tiene la gente, unos pocos, y que yo pienso que sería muy necesario que desde pequeños podamos transmitir a nuestros hijos. Muy bien, muy bien. Uno de los hábitos que tienen los ricos quizás es el del ahorro, ¿no? ¿Qué otros hábitos de éxito ya tienen creados los ricos? Bueno, cuando hablamos de esos hábitos de éxito, uno de ellos, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Uno de ellos es la visualización, donde constantemente tienen muy claro lo que desean en los próximos años, tienen esa gran imagen delante, ese cuadro que muchas veces hemos comentado en la Escuela de Inversión, y eso es vital. Es decir, si tienen esa imagen, y saben que eso es lo que quieren, o igual que el hecho de disponer tiempo para aprender, para leer, para estar con gente, bueno, pues esta es una diferencia. Estos son hábitos creados que les diferencian de la gente que no lo es. La gente que no lo es, yo siempre he dicho que la mayor condena para una persona es levantarte a las 8 de la mañana, acostarte a las 9 y estar echando más horas que un reloj en un trabajo. No porque eso sea malo o bueno, sino por todo aquello que te dejas sin hacer. Este es uno de ellos. El hecho de planificar, de seguir un mapa, una hoja de ruta, ¿qué quieres hacer con tu vida? Esto los ricos lo tienen definido, diseñado, planificado, saben en qué casa van a vivir, en qué coche van a tener, aunque no tengan los medios. Bien, y esto es un poco como los temores o los miedos que tú comentabas, Vicens. ¿Qué va antes? ¿Primero el temor? No, es que no entran en esos juegos. No quieren saber nada. Lo que ellos quieren es decir, yo sigo el modelo que me han enseñado mis amigos, los padres de mis amigos y mis padres, es decir, y mi familia, me han enseñado este modelo, a ellos les funciona, sigo por ahí. Y esos son algunos hábitos: pasean más, ven, viajan más, importante, el tema del viajar para ver otras culturas, hacen cosas que, repito, si tú trabajas desde las 8 hasta las 8, desde las 9 hasta las 9, es complicado, no estás agotado, te pierdes las mejores horas del día. Esos patrones y esos hábitos es importante conocerlos, ¿no? Muy conocerlos. Muy bien. ¿Y qué más les hace distintos? ¿En qué más se diferencian los ricos del resto de personas, Juan? Bueno, pues sin ninguna duda no muestran necesidad. Y ahí yo te puedo decir que he conocido gente y conozco gente que ha pasado por momentos muy duros y que de repente tenían un gran capital y luego pues se han quedado sin ese capital. Pero lo que les ha salvado para volver a rehacer y a ser un nuevo rico ha sido este detalle, ¿no? No muestran necesidad. Es decir, no son personas que constantemente están quejándose, lamentándose o que dicen que necesitan. No, saben lo que tienen que hacer, lo han aprendido, lo han estudiado, han visto tantos patrones de éxito a lo largo de su familia y de sus amigos, que por tanto esa es una característica que puede saber perfectamente si una persona tiene esa mentalidad de riqueza o de escasez simplemente con esa característica. No muestran necesidad, aunque la puedan tener. Importante. Otra acción, otra constante de su éxito es que están pensando cada momento desde 5, 10, 15, 20 euros. Figúrate lo que acabo de decir. Esto es para aquellas personas que dicen, no, es que yo no tengo dinero. No, lo repito, 5, 10, 15, 20 euros, no más. Si es más, más. Puedes poner un cero más, dos ceros más, tres ceros más. Pero es que estos hábitos de éxito que hablamos son hábitos desde 5 euros, desde 10 euros, desde 15. Y la pregunta es, pero Juan, ¿existen formas para hacer? Claro que existen, y desde 0 euros. Pero lo importante, Cris, hacer tus deberes, lo importante es hacer tus ejercicios, aprender cómo puedes hacer crecer ese dinero. Y eso es lo que constantemente están transmitiendo de generación en generación los ricos. Tienes que pensar en que tu dinero no vale nada. Tú tienes 1.000 euros en la cuenta cada mes y, por tanto, cada día vale menos, vale menos.
Esto lo sabe cualquiera. Sin embargo, parece ser que la mentalidad de la persona que no tiene esa capacidad de elegir, que no es el rico, como estamos llamando en esta entrevista, pues parece ser que bueno, lo que decíamos antes, no, déjame que tengo 1.000 euros, 10.000, estos son míos, mi tesoro, ¿no? Como el Señor de los Anillos, mi tesoro. No, perdóname, un buen rico dice, no, es que eso no vale nada, el dinero no vale, lo que vale que es moverlo, hacerlo crecer, invertirlo aquí y allá. Hace poco veía en televisión el tema de una persona que sacó 24.000 euros para comprar lingotes de oro, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con el oro? El oro sí, según las estadísticas, está sufriendo una revalorización desde hace 15 años constante. Bueno, pues eso es pensar, eso, y cualquiera puede comprar oro, sí. Puedes comprar 1 gramo de oro, 5 gramos de oro, 15 gramos de oro. Ahí ya te das dando cuenta cómo esa mentalidad de riqueza cambia en el ser humano a medida que empieza a codearse con ese tipo de gente, ¿no? Claro, pero hay mucha gente, Juan, que se siente frenada por el miedo. Es decir, tengo miedo a perder, ¿no? Si cojo este dinero que tanto me ha costado obtener y lo invierto, esto es muy arriesgado, ¿no? ¿Qué les dirías a esta gente? Bueno, el mayor riesgo es no moverse, ¿no? El mayor riesgo es tener un dinero ahí que, pregúntale a los argentinos qué les pasó con el dinero que tenían ahorrado, ¿no? Con lo famoso del corralito, donde se lo quitaron todo, ¿no? Y es parte del sistema, ¿no? Ahora estamos oyendo también, pues, de que van a tener que rescatar a España. A mí me da igual todo lo que pueda ocurrir, ¿no? No me interesa. Lo que sí me interesa es no tener todos los huevos en una misma cesta, ¿no? Si tú tienes todos tus ahorros en una misma cesta, en un mismo banco y demás, pues puede pasar lo que sea y te puedes quedar sin nada. Pero insisto, tienes que empezar a evolucionar, tienes que vivir con el riesgo constantemente. Estamos en pleno siglo XXI, donde las oportunidades las van a generar cada uno de nosotros si se mueve. Si tú te mantienes con esa mentalidad de escasez, donde estás pensando en que tengo 1.000 euros, 10.000, 5.000, y que si los invierto en algo los puedo perder, claro que sí, los puedes perder si no sabes cómo hacerlo, si no sabes diversificar, si es aquellas personas que han metido sus ahorros, ¿qué les ha pasado, Vicens? A esas personas que han metido todos sus ahorros en una vivienda porque encendían la televisión y les decían los expertos economistas que el que no invirtiese en inmuebles era un estúpido. Esto lo decían los expertos en economía y tenías literatura para aburrir y la banca te decía, te daba dinero a las puertas. ¿Y cuánta gente no ha metido ahí todo su dinero? ¿Eso no es arriesgado? Muchísimo. ¿Pero qué has hecho? ¿Seguir a la manada? ¿Y qué ha querido la maganada? Quedarse con tus inmuebles, quedarse con tu dinero y que seas más pobre y perder todos tus ahorros. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Aprender, simplemente aprender y marcharnos de esa manada. Es decir, no tengo que hacer caso cuando la mayoría compra, yo tengo que vender. Y cuando la mayoría vende, yo tengo que comprar. ¿Qué hace la mayoría? Pues como esa foto que tienes ahí tan bonita, Vicens. ¿Qué hacen? Coger y ver que ese es su dinero, que esas hojas verdes es lo que tiene y guarda. No, perdóname, tienes que hacerlo crecer, que salgan muchas más hojas. Tienes que diversificar, pero saber cómo hacerlo. Esto es lo que hacemos en la Escuela de Inversión, Vicens, tú lo sabes. Intentamos a la gente decirle, no, cuidado, no inviertas en bolsa. ¿Qué estás haciendo invirtiendo en bolsa si no sabes seguir un sistema? Déjalo, puedes operar simulado. No, pero es que la gallina, yo quiero más dinero hoy, que mi mujer me pega con un palo en la cabeza, o mi marido me pega con un palo en la cabeza, o mi vecino que me dice que sigo con el mismo coche de antes. ¿Y qué hacemos? Nos adelantamos. Queremos aparentar una casa mejor. Perdóname que me encienda, Vicens, pero digamos que al final el mayor riesgo es quedarte parado y pensar que es mejor tener mi dinero ahí quieto y bien guardadito, porque así nadie me lo va a quitar. Mentira. No es así. Bien, bien, buena reflexión, Juan. Aquí tenemos, por ejemplo, otro hábito, Vicens, ¿verdad? Es decir, claro, si tú tienes miedo de perderlo, no vas a invertirlo. Si no lo inviertes, tu dinero sabes que va a ser cada vez, va a tener un menor valor, ¿no? No vas a poder generar más ingresos, no vas a poder tener más opciones. Por ejemplo, yo soy un libre defensor de la medicina privada. Yo he utilizado la medicina pública durante muchos años y la medicina privada hoy está al alcance de muchos si nos quitamos de algunos vicios y si nos preocupamos en manejar el dinero de otra forma, ¿no? Pero eso es capacidad de elegir. El que yo quiera que me vean tres especialistas distintos o que yo me pueda operar en una semana como cuando me partí el tendón de Aquiles, me opera allá, no tengo que esperar, que me inmovilizan, que me dan lista de espera, que no sé qué, que escucho solo una opinión, que si colas, que si... Bueno, pues esto es la capacidad de elegir. Esta es la mentalidad de ser rico. Quiero poder elegir. Elegir si me voy a estar con un amigo 3 meses o 6 meses o 1 año y estoy con él porque se encuentra enfermo.
Esta es la capacidad, esta es la verdadera riqueza para mí. Pero para ello hay que cambiar la mentalidad, Vicens. ¿Cómo la cambio? Pensando precisamente en esto que estamos hablando. Tienes que aprender a arriesgar. Todo lo contrario a lo que te han enseñado las escuelas, donde si tú arriesgas y te equivocas, te pegan con un palo, con la regla en la cabeza, ¿eh? Metafóricamente hablando. Antes sí nos pegaban, no en la cabeza, pero en la mano, ¿verdad? Pero ahora no, ahora te ponen un 6, un 5, un 4 y los niños se ponen a llorar. Bueno, pues este es el sistema educativo que tenemos. No nos preparan para el siglo XXI, donde tienes que perder, pero cuidado, perder de forma controlada. Si pierdes de forma controlada sabiendo lo que haces, no pasa nada, está dentro de las posibilidades, pero tienes que estar preparado. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, este es otro tema también muy interesante, Vicens, ¿verdad? Es decir, ¿qué habilidades tienes? ¿Qué te preparas después de salir del colegio y de la escuela? ¿Qué haces? ¿Un curso para saber cómo funcionar con Windows 7, para saber funcionar con el Word? Muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué habilidades te pueden hacer único, relevante, que dé valor a la sociedad? Bueno, pues esto los ricos sí lo hacen y lo saben. Se van preparando en todas esas, en cómo negociar mejor, en cómo tener una imagen impecable, en cómo precisamente el tema del dominio del inglés, todo aquello que dicen, a ver, ¿qué conjunto de habilidades me hacen falta para tener esta cantidad de activos, este estilo de vida? Bueno, y a partir de ahí se van preparando en cada uno de esos activos. Si quiero invertir en inmuebles, tengo que saber, tengo que rodearme de gente que sepa, tengo que hablar con ellos. Si quiero hablar de bolsa, tengo que estar constantemente viendo información, hablando con personas que tienen lo que yo ya quiero. Y a partir de ahí es donde se generan sinergias muy interesantes y posibilidades. Esa frase tan famosa que dicen, es que estabas en el momento, sitio y en el lugar preciso, ¿no? Estabas justo ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre eso a la persona rica y al otro no? Porque el otro está echando más horas que un reloj, haciendo lo mismo. Y el otro, que no, ¿qué está haciendo? No, está preparándose en distintas habilidades, ¿no? Interesante ese concepto y es otra gran diferencia de los ricos de los que no lo son, ¿no? Muy bien, muy bien. También decías, Juan, la importancia, sí, que tenía el pensar y en hablar sobre el dinero en familia, ¿verdad? Porque parece que las personas que no tienen acceso a esta mentalidad de riqueza hablan mal del dinero o no hablan en absoluto del dinero, como si fuese algo venenoso, algo peligroso. En cambio, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que la gente rica comparte estas charlas, incluso con sus familiares, con sus hijos? Absolutamente, efectivamente sí, ¿eh? Volvemos a entendiendo a aquellas personas ricas que son un porcentaje muy pequeño, porque no estoy metiendo a aquellos ricos que ganan 200 o 300 mil euros, pero están yendo a trabajar cada día. Van a trabajar un rato si quieren ir a trabajar, pero si quieren estar viajando, están viajando, si quieren estar... Ese es el rico que estamos aquí a lo largo de este rato juntos, estamos segmentando, ¿no? Con lo cual son pocos los elegidos, pero muy interesante su comportamiento. Y esto es algo que les hace únicos, lo que tú estás comentando, Vicens. Es decir, son personas que saben perfectamente, como en el libro de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Padre rico, padre pobre, saben perfectamente que la educación es vital, que lo que te vean hacer tus hijos es lo que tus hijos van a hacer luego. Aunque tú les digas, no, 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 pero cómete la comida, pero si te ven a ti que tú dejas la mitad del plato, lo van a hacer ellos. Pues esto es lo mismo, los ricos saben perfectamente lo importante que es lo que decíamos antes, ¿no? Tú te conviertes en aquello que ves, en aquello que escuchas, y en cada comida, en cada momento, aprovechan cualquier situación para poner píldoras de lo importante que es diseñar como un buen arquitecto su vida, planificar, hablan de sus proyectos, hablan de dónde van a estar viviendo dentro de 3 o 4 o 5 años, qué van a hacer con sus activos, cómo van a manejar su vida, qué países van a conocer. Van hablando en conceptos, como decíamos hace un momento, de abundancia, y constantemente les están transmitiendo sin querer una enorme confianza en sí mismo. Esto es vital. También les preparan para cuando tienen problemas tanto financieros como un negocio que se les ha caído, una inversión que ha ido mal, pero el tratamiento de esa situación no es como el común de los mortales. No hacen sangre, no es como cuando te dice la parienta o el pariente, es decir, tu pareja, sea quien sea él o ella, cuando te dicen, pero ya te lo dije, si es que eres un paquete, o te lo dicen tus padres, ¿no? Entonces, no, al contrario, es una lección para hacerte más fuerte y empiezan a sacar conclusiones positivas. Esta relación con el dinero, con los proyectos, con los activos, procuran ver cómo van ahorrando poco a poco, cómo lo van moviendo, lo que decimos en la escuela de inversión de las 3 cuentas, ¿no? El tener una cuenta para gastos, otra cuenta para jubilarte,
No están pensando que papá Estado me va a dar una jubilación. No piensan en esos términos. No porque tengan más que tú o menos, simplemente porque tienen otras formas de pensamiento y otros planes, ¿no? Esa es la segunda cuenta, la de ahorrar, la de jubilarte. Y la tercera es la de inversiones, donde les dicen, no, este dinero es para que lo hagas crecer y vamos a hacer juegos. Y esos juegos empiezan desde los 13 años, desde los 12 años, donde yo veo a chavales con esa mentalidad rica, donde están constantemente jugando al juego del dinero. Bravo, muy bien, muy bien. Tenemos, por ejemplo, como vemos aquí, lo que decíamos de los roles, esta es otra peculiaridad, ¿no? ¿Cuándo tú sabes que una persona es rica o no? Pues, entre otras cosas, cómo maneja su tiempo. Si tiene tiempo para esos roles, tanto el familiar, el estar con los suyos, el físico, el cuidarse, muy importante. Cuidar esa maquinaria, eso se enseña a aquellas personas que son ricas, ¿verdad? Que constantemente, no es por malgastar el dinero, pero que constantemente están indagando en cómo estar mejor, tanto físicamente, mentalmente, psíquicamente, cuando están conociendo otros países, otras culturas, aprendiendo, disfrutando de la vida. Esto es muy importante. Y claro, la gente dice, bueno, yo eso lo haré cuando tenga dinero, ¿no? Pero yo creo que nos equivocamos ahí. Es como cuando decimos, no, yo ahorraré cuando tenga más dinero en la cuenta. Estamos posponiendo algo que debe ser lo primero. Lo primero es darte tú un paseo. Lo primero es pensar. Lo primero es, ya, Juan, pero es que mi sueldo, bueno, vamos a hablar de cómo cambiarlo. Ahora entramos en una época preciosa, ¿verdad, Vicens? Estamos en diciembre del año 2010 y hay que diseñar, o todos lo hacemos de alguna manera, ¿no? Diseñamos el 2011, voy a ir más al gimnasio, voy a estar más con mi pareja, pero al final queda todo en promesas. Bueno, pues de esto se trata. Empieza a hacer estos roles tuyos, el rol profesional, el rol físico, el rol aventurero, el rol, todos aquellos roles, el rol del dinero, ¿no? Aquella persona dice, no voy a empezar a conocer más el mundo del dinero. Es un buen comienzo. Esto es una diferencia de la gente rica de la que no lo es. Muy bien, muy bien. Y hablemos sobre acciones concretas en relación con el dinero que realizan estas personas. Bien, un poco lo que decíamos antes de qué hábitos tienen, ¿no? Este es uno de ellos, se cobran los primeros, y volvemos a lo de antes, ¿no? Hay muy poquita gente que hace esto. Todos lo dicen que sí, bueno, yo ahorro. No, pero tú te cobras el primero según entra tu salario, sea de donde sea, sea de una nómina, sea de lo que sea. ¿Estás cogiendo parte de ese dinero y lo estás salvando? Cuando digo salvando, tampoco es meterlo todo en un banco, ¿vale? Pero sí que empieces a pensar en esos términos. Es decir, yo hay un dinero que pase lo que pase, ahora que vienen las Navidades, ¿verdad? ¿Qué ocurre con las Navidades? ¿Qué ocurre el día 20? Habla con directores de banca, por favor. Bueno, no te digo a ti, Vicens, hablo de cualquier persona que esté escuchando este seminario, este vídeo. Habla con ellos, ¿qué ocurre el día 20? ¿Qué ocurre en las carreteras el día 20? Hay menos tráfico, ¿por qué? Porque la gente ya no tiene dinero para gasolina. Estamos en esa mentalidad de la escasez, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos fundimos lo que no está escrito. Si tú no te puedes fundir más, no te fundas más. ¿Y ahora qué van a hacer los medios de comunicación? ¿Qué va a hacer la masa? Que o das un regalo a todo el mundo o eres imbécil. Entonces, claro, ser parte de esta minoría de ricos donde dicen, no, yo me cobro el primero. ¿Y luego qué queda? ¿100 euros? ¿50? ¿30? ¿O qué ocurre? ¿Que no queda para esto? Pues hay que hablar con ese esto y decir, oye, vamos a renegociar esto porque no te puedo pagar. Aunque tú te hayas cobrado, repito, 50, 30... Pero son pequeños hábitos de disciplina que tienen los ricos y que les hacen diferentes. Y que si tú empiezas a pensar en esa forma, en crearte un dinero desde los 15 o desde los 50 años, si estás escuchando esto y tienes 50 años o los 60, da lo mismo, te harás más fuerte y más sabio si te controlas más, pues esos impulsos que te vende la sociedad de que tienes que gastarte todo lo que tienes y lo que no tienes, ¿eh? De ahí vienen los problemas de la crisis actual. Un tema que preocupa a la gente, Juan, oye, esto de que los ricos no ponen nada a su nombre, ¿cómo funciona y qué sentido tiene? Bueno, pues si te parece lo podemos dejar para otro capítulo, para no hacer tan extensivo este tema, porque efectivamente es un tema apasionante, muy bonito, que yo descubrí tarde. Digo tarde o pronto, ¿no? Porque lo importante es descubrirlo, porque más tarde sería no haberlo descubierto nunca, ¿no? Pero al final vivimos en pleno siglo XXI, donde tienes acceso a la información de forma instantánea y donde yo he tenido la fortuna de codearme con mucha gente de este tipo, gente rica, gente que elige lo que le da la gana hacer, gente que tú la ves y parece que no tiene nada y te das cuenta de que tiene y mucho. Y este es un ejemplo, ¿eh? ¿Qué hace todo hijo de cristiano, todo hijo de vecino? Rápidamente poner un piso a su nombre. Bueno, pues tú verás que un rico no lo hace. O un rico no tiene nómina. O un rico, ¿por qué no pone nada a su nombre? Fácil, porque si no pones nada a tu nombre es difícil que te lo quiten.
¿vale? Por un embargo, mira lo que les ha pasado, perdóname Vicens, que vuelva al ejemplo de los controladores aéreos, pero han estado a punto, ha salido una ley para embargarles las viviendas, no sé si esto lo sabe la gente, creo que sí, ha salido en televisión, pero les han estado a punto de embargar su vivienda, los controladores aéreos, y ya salían un montón de órdenes de embargo. Que sea legal, no sea legal, bueno, lo cierto es que estaban ahí, preparadas, y les iban a quitar la casa, y cuidado, que la historia no ha acabado, posiblemente les quiten la casa. ¿Pero qué hace un buen rico? Rico no tiene nada a su nombre. ¿Qué significa eso, Juan? ¿Que no tiene nada? No, perdona, que no tiene nada a su nombre. Sí lo tienen a nombre de sociedades de las cuales ellos no figuran. ¿Y cómo se hace eso? Pues te invitamos a ver otro capítulo de esta serie, cómo actúan y piensan los ricos. Seguimos, Vicens. Muy bien, Juan. Otro elemento importante, la diversificación de las fuentes de ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante tener varias fuentes de ingresos y no depender solamente de una única fuente? Claro, y aquí caben múltiples opciones. Aquí cabe un juego muy bonito que yo invito a hacer siempre y es, pregunta a tu entorno qué fuentes de ingresos se pueden generar desde vender algo en eBay, desde cambiar tu tiempo, tu habilidad, en un sentido para un trabajo puntual por dinero, el meter unas acciones en bolsa. Ahí tienes un mar de posibilidades, Vicens, hoy en día para tener varias fuentes de ingresos. Pensando siempre, este es un tema que no he puesto aquí y es interesante, estudian todos los escenarios los ricos, Vicens, todos los escenarios. ¿Y un escenario cuál es? El que te quedes sin esa fuente de ingresos principal. Esto desde pequeño lo maman los ricos. Oye, ¿qué pasa si este negocio fracasa? Pero si tú tienes 5, 6, 4, 7, 8 fuentes de ingresos, primero, vas a medir muy mucho el tiempo. No vas a estar pajareando, como digo yo. Jiji, jaja, juju. No vas a pajarear. Vas a valorar mucho tu tiempo porque, cuidado, estás creando 5, 4, 6, 7 activos a la vez. Y eso significa que no tienes cariño prácticamente por ninguno. A todos les dedicas los pasos que tienes que dedicarles para que cada uno de ellos te dé una fuente de ingresos. Porque si tú te dedicas a una sola fuente de ingresos, lo que le ha pasado a la gran mayoría de la gente en este país, ¿qué ocurre si esa fuente de ingresos se corta por mil situaciones, por mil razones? ¿Quién le iba a decir? Jolín, Juan, estás pesadito hoy con los controladores aéreos. Sí, estoy pesadito. ¿Quién le iba a decir que un sector tan elitista, un sector tan mimado como los controladores? Pues ¿por qué no? ¿Quién iba a decir, por ejemplo, que un banco puede quebrar hace 10 años? ¡Eso era de loco! ¡Estás tonto, Juan! ¿Cómo va a quebrar? ¿La vivienda que va a bajar? ¡Venga, hombre, no te pinches más! Bueno, pues eso pasa y va a pasar miles de cosas que van a ocurrir en el futuro porque estamos en pleno siglo XXI y vas a ver caer imperios y vas a ver renacer imperios. Hablaré este jueves en el seminario de alguna persona que ha salido de la nada y cómo lo ha hecho. En definitiva, estamos en un mundo, repito, lleno de posibilidades. Si tienes una única fuente de ingresos, perdóname, cámbialo pronto. ¡Cámbialo pronto! ¿Por qué, Juan? ¿Eres que eres un negativo? No soy negativo, pero repito, un buen rico piensa que cualquier cosa puede suceder. Entonces lo que hace es diversificar, ni más ni menos. Muy bien, muy bien. Lo de los ingresos pasivos creo que a estas alturas también lo tenemos todos claros. Un ingreso pasivo es aquel que te da dinero habiéndole dedicado un tiempo determinado. Puede ser un negocio sistematizado, puede ser la bolsa, puede ser un inmueble, puede ser una idea, puede ser un libro, puede ser el concepto de mejorar un sistema y vender eso y que te esté reportando dinero, una patente. Hay miles de opciones para que puedas generar ingresos pasivos, pero tienes que documentarte, pensar, pero busca eso porque te dará ¿el qué? Libertad. Ya no es que vas a vivir mejor, peor, pero te va a dar posibilidad de elegir, que es lo que estamos comentando en esta entrevista de hoy, ¿no? Muy bien. Decías esto, que dedican un tiempo a un negocio y que luego lo venden, o reciben dinero sin tener que dedicarle más tiempo, Esa es una mentalidad muy bonita, muy curiosa. La mayoría de la gente tiene un poco, y cuidado que yo admiro a los japoneses, ¿no? Una mentalidad japonesa de decir, bueno, yo voy a trabajar aquí en este puesto de trabajo de por vida y quiero que me quede así hasta los 65, cuidado, que ahora serán los 67, luego mañana serán los 70, ahora el IVA está en el 18, mañana será el 21, es lógico, pero Juan, ¿tú qué eres? ¿Del PP, del PSOE? Yo no soy de nadie, yo soy, tampoco de mi mujer, iba a decir, ahora que no me escucha, ¿no? Pero yo no soy de nadie, yo lo que quiero es que todos seamos un poquito más listos y pensemos. Cada vez son más los que dejan de trabajar y cada vez son menos los que trabajan y están más controlados. Por lo tanto, te van a sablar, te van a exprimir, te van a hacer de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es una mentalidad que tienen los ricos. Los ricos están pensando siempre en salirse de la ecuación. Yo vengo aquí, hago esto, pam, y me está dando dinero o bien en términos de plusvalía,
obtengo un beneficio y me marcho. Son muy dados, Vicens, muy importante, a cortar las pérdidas. ¿Qué hace una persona normal y corriente? Se afana por tener algo. No, no, oye, pero eso te está dando dinero, te está dando. A ver, en una mano, ¿qué te está aportando y en otra qué te está quitando? Te está quitando. No, pero es que la vivienda algún día subirá. Es que la verdad. No, no, vamos a ver. Punto. Es decir, un rico no piensa en términos del mañana. Un rico piensa en términos de hoy. A ver, ¿hoy qué está pasando? ¿Me interesa o no me interesa? Mi hora vale 3.000 euros, aunque valga 3 euros, Vicens. Un rico piensa así. Mi hora vale 3.000 euros. Aunque realmente valga 3 porque no tiene dónde caerse en muerto. Pero esa es la mentalidad que tienen. Por lo tanto, cuando inician un negocio o cuando están pensando en una relación comercial o en crear un activo del tipo que sea, dicen, yo llego, estoy un tiempo, saco mi beneficio y me marcho. Y si es una pérdida, rápidamente veo que es un mal negocio, cojo y me largo, corto las pérdidas, como tú bien sabes que hace cualquier persona que opere en bolsa. Rápidamente corta las pérdidas y deja correr los beneficios. Esta es la mentalidad que tiene una persona rica, precisamente esta, ¿no? Reciben dinero sin dedicar más tiempo, pero están pensando en ese concepto tan interesante y tan único. Aquí tenemos otro ejemplo, procuran invertir siempre una parte en distintas familias de inversión, lo hemos dicho antes, se diversifican, tienen en mente varios escenarios y por tanto verás que una persona que se precie tiene una parte en bolsa, otra parte en inmuebles, inmuebles que no están a su nombre, otra parte en empresas, tienen algún que otro negocio que muchas veces no se sabe que detrás de ese negocio está este fulanito o menganito porque saben crear equipo, muy importante esa habilidad, saben crear equipo, saben perfectamente rodearse de gente que quiere lo mismo que tú y que piensan igual que tú y que confían en ellos, aunque por supuesto se equivocan igual que cualquier persona. Por lo tanto, también lo que decíamos antes, tienen el apartado de ideas, la familia de inversión ideas, que también van haciendo algún pinito sobre ello porque tienen el concepto más importante de esta vida, que es el tiempo. Si tú tienes tiempo, podrás crear más cosas. Y la pregunta del millón, Vicens, ¿qué hago yo para tener más tiempo si desde que me levanto estoy echando más horas que un tonto? Bueno, pues eso es lo que te animamos a pensar. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué cambios tienes que lograr en este 2011 para tener una horita más? Una horita más. Y te darás cuenta que al final no es perseguir un salario, es ir 3 pasos más allá. Eso es fundamental, porque claro, si estás hablando de que la gente tiene que tener algo que ahora mismo no tiene, que es tiempo, es evidente que la gente durante este 2011 va a tener que hacer algo distinto a lo que ha estado haciendo en el 2010. Un elemento fundamental con el que vamos a cerrar. Los ricos no tienen una nómina. Parece esto una barbaridad, ¿no? Porque muchísima gente pues no concibe que pueda vivir sin una nómina. ¿Cómo funciona este concepto, Juan? Bueno, tú lo dices con respecto a lo del 2011, ¿no? El cambio no está programado. En lo mismo que la mentalidad rica, sí, el cambio es parte de sí y están constantemente haciendo diferentes cosas, diferentes negocios, diferentes relaciones con el dinero, diferentes amistades, viajan. Bueno, el cambio es así, ¿no? Igual que el riesgo. En el caso del 2011 lo mismo, el ser humano dice, no, yo no quiero cambiar, yo estoy muy bien en la zona cómoda, yo quiero guardar mi tesoro que decíamos antes. Con el tema de la nómina, ellos no entienden. ¿Una nómina qué es? A ver, yo hago un trabajo y recibo un salario, ya, pero es que ellos no piensan en esos términos. No quieren una nómina, primero porque si tienes una nómina, Vicens, estás más controlado que vamos, estás súper controlado, quién sabe, papá Estado, la mamá banco, todo el mundo sabe cuánto ganas, cuánto. El primero que cobra ya sabes quién es, no eres tú, no te engañes. El primero que cobra es el Estado, te quitan el IRPF, tienes que luego hacer la declaración de la renta, está súper pillado. La gente rica no tiene nómina, no la tiene porque sabe que no quiere estar controlado, porque sabe que no cambia su tiempo por dinero, porque se cobran por distintos conceptos, de distintas formas, de distintas maneras, que les permite ser cada vez más ricos. Y también es un tema muy apasionante para tocar en otro capítulo la próxima vez que toque, cuando quieras, podemos hablar de ese tema tan interesante. Estupendo, muy bien, Juan. Pues permíteme que te despida aquí. Te agradezco muchísimo el que hayas tenido a bien dedicarnos este tiempo. Y a vosotros, pues desearos que lo que hemos estado compartiendo con Juan haya sido de vuestro agrado, que hayáis tomado notas y que ahora emprendáis la acción. Próximo capítulo de la serie, ¿cómo actúan y piensan los ricos?, será en qué invierten su dinero. Si queréis más información, la podéis encontrar en el blog de Juan Haro, juanaro.com, en el mío mismo, vicenscastellano.com, y en la comunidad de la Escuela de Inversión, laescueladeinversión.com. Dejamos una frase de Víctor Hugo, dice, el futuro tiene muchos nombres,
Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes el futuro es la oportunidad. Un abrazo muy fuerte y que vuestro futuro sea tan brillante como vuestra sonrisa.